Los mejores pisteros del mundo estarán en el velódromo Alcides Nieto Patiño, buscando los títulos del campeonato mundial que iniciará el 26 de febrero. Son 38 países, 250 corredores, corredores todos de talla olímpica y mundial. Cristina Vogel, con Ana Mers, con todos los campeones de Australia, igualmente Sarah Hammer de Estados Unidos, Kosteman de Alemania. En torno a las adecuaciones que se realizan en el escenario ciclístico más importante del país, el parte es de tranquilidad y las obras avanzan dentro del cronograma estipulado. El 15 de febrero nos entregarán ya las obras concluidas, ya listo el velódromo, sobre todo con el tema del techo, que era lo más preocupante, pero afortunadamente incluso los ingenieros nos han dicho que puede que esté antes del 15, porque les ha ido muy bien en el cambio de los 22 tendolones de la cubierta, o sea que eso era lo más preocupante. Tenemos el mejor velódromo, uno de los mejores del mundo, y una afición también muy importante, o sea que es una oportunidad también para que el Valle del Cauca y la ciudad de Cali se catapulten en el orden nacional e internacional. Precisamente el velódromo deberá estar listo el 15 de febrero, puesto que varias delegaciones llegarán con una semana de anticipación a Santiago de Cali. La primera delegación en llegar será Bielorrusia, llegará el 18 de febrero con Colombia y hay países que están entrenando en México, como Suiza, que ya llega el 20, y el 20 mínimo comienzan las pruebas oficiales de entrenamiento hasta el 25. Brian Coxon, presidente de la Unión Ciclística Internacional, también confirmó su presencia al Campeonato Mundial y será el encargado de abrir esta fiesta deportiva en la capital del Valle. El presidente de la UCI está llegando el 26 y lo tendremos en la inauguración. El día 27 estará en un acto especial de un almuerzo con los dignatarios de Colombia. O sea que aquí estrenará el señor Tucson su presidencia de la Unión Ciclística Internacional. Todo está listo para que Colombia y en especial Santiago de Cali reciban al Campeonato Mundial de Pista, que desde 1883 se convierte en una tradición para el planeta ciclístico.